Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien porque estoy muy que les ha vuelto en un vídeo más y estamos de regreso con un video de noticias. Antes que nada quiero decirles que ya voy a regresar con la forma de editar los videos tradicionalmente, sin film valor, sin nada, solamente las imágenes en grande. Eso sí, ya van a estar en una mejor calidad y de hecho, pues vamos a hacer algunos cambios por ahí, así que pues ya lo notarán, pero bueno. Lo siento por subir este video de noticias tan tarde, pero es que no pude más temprano, así que lo siento mucho. Pero bueno, para no perder más tiempo, empecemos con las noticias. Muchos sitios de noticias dedicados al wrestling han comenzado a reportar que los oficiales de WWE ya estarían trabajando para reintroducir a Paige a televisión nuevamente. En la pasada edición de Monday Night Raw de 28 de agosto, se realizó un ángulo menor en el que Emma y Mickey James discutían porque la luchadora australiana seguía proclamando que ella fue quien inició la revolución de mujeres en la compañía. Esto es debido a que en febrero del año 2014, en el primer evento en vivo de NXT nombrado como NXT Arrival, Emma sostuvo un combate por el campeonato femenino de NXT contra Paige, el cual fue muy bien recibido por los fans y oficiales de WWE debido a su longitud y calidad. Según muchos fans y gente dentro de WWE, ese combate fue lo que provocó que el wrestling femenino comenzara a tomarse más en serio dentro de la empresa. Se ha comenzado a especular mucho que esta nueva storyline donde Emma no se cansa de repetir que comenzó la revolución de mujeres, culminará en el regreso de Paige, quien terminará enfrentando a la australiana por proclamar que fue la única en comenzar esa revolución del wrestling femenino. Paige estaba ausente de televisión desde finales de junio del año pasado 2016, debido a una lesión que tuvo que ser tratada con una operación, además que fue suspendida en dos ocasiones por violar la política de bienestar. Su regreso a televisión también se ha visto dificultado por problemas personales. Con esta nueva storyline, WWE podría reintroducir el personaje de Paige a televisión para así promocionar la película que la compañía ha estado produciendo junto a Dwayne Johnson. La película está basada en la vida de Paige y su familia. Durante su última y exitosa etapa con WWE, a Jeff Hardy se le conoció como el enigma carismático. Una de las señas de identidad de este personaje fue la pintura facial, la cual también usó durante su etapa en Impact Wrestling. Sin embargo, el menor de los Hardys no ha hecho uso de esta citada pintura desde que regresó a WWE. Según Sportkeda, en una ronda de preguntas durante la conferencia Comic-Con, a Jeff Hardy le preguntaron por qué no lleva su característica pintura, a lo que este en tono de broma respondió, gracias a Finn Balor. Sin embargo, también comentó que probablemente volvamos a verle con pintura facial en alguna ocasión especial o cuando reciba otro push individual. De momento solo tiene permiso para usarla durante eventos no televisados. En relación a este push individual, según Bleacher Report, podría producirse más pronto de lo que imaginamos. La empresa asume que si los personajes broken, el efecto de los Hardy Boys no durará mucho tiempo, y Jeff ya ha demostrado tener madera de main eventer, incluso cuando estaba inmerso en problemas de drogas. Con Jeff Hardy limpio desde hace años y con la tradicional preferencia de la empresa por él en detrimento de su hermano Matt, en la compañía saben que un push individual para Jeff sería algo más que un acto de nostalgia y que podría convertirlo en uno de los top babyface. El pasado lunes en Raw pudimos observar lo que podría ser un indicio de estos planes por parte de WWE, cuando vimos a Jeff salir victorioso de la batalla real mientras que Matt Hardy era eliminado. Parecía que Baron Corbin estaba abriéndose camino hacia lo más alto de la WWE, pero perder su maletín en Money in the Bank y un combate tenue contra John Cena en SummerSlam ha ralentizado su momento de manera considerable. Muchas personas siguen preguntándose qué es lo que ocurrió para que su empuje se detuviera, pero a día de hoy sigue siendo un misterio. Pese a esto, algunas teorías han sido eliminadas del listado de posibilidades. Dave Meltzer escribió en Wrestling Observer Newsletter que la derrota de Corbin en SummerSlam no fue porque Cena rechazó exponerlo, argumento principal que se venía especulando durante las últimas semanas. Corbin también ha sido criticado por su uso de las redes sociales, pero Meltzer manifiesta que ese tampoco fue el problema. No tenía nada que hacer con Twitter, aunque lo de Twitter no le hizo ningún favor, particularmente con muchos de los luchadores ya que se considera una mala forma para ir a bloquear la diversión de tus compañeros Wrestler, escribió Meltzer. Fue una situación completamente diferente fuera del ring que ocurrió hace unas semanas. Aún así, lo que ocurrió hace unas semanas todavía tiene que ser revelado. Ahora Corbin parece estar en un camino hacia una rivalidad con AJ Styles por el título de los Estados Unidos, con quien puede tener buenos combates y una oportunidad para mejorar su situación dentro de la compañía.
Chris Jericho concedió una entrevista a Sport Illustrated en el que, entre otras cosas, habló de la posibilidad de que Conor McGregor forme parte algún día del roster de WWE. Sobre Conor McGregor y WWE, ¿acabará Conor McGregor en WWE? Sinceramente creo que es solo cuestión de tiempo. No será este año ni el que viene, sobre todo por la gran inversión económica que supondría traerlo. Un tío tan gallito, que tiene muy por la mano hacer buenas promos, sin duda acabará en WWE, solo queda esperar a que él decida cuándo. ¿A quién más ve en el roster de la empresa? Sin duda a Ronda Rousey. Sea como sea, ella también va a acabar en WWE. En una nueva entrega de WWE Spotlight, Charlie Caruso nos presenta los nuevos contenidos que la plataforma WWE Network tiene preparado para este mes de septiembre, con fecha anunciada 4 de septiembre Mayhem Classic, episodios del 5 al 8, 12 de septiembre final en vivo del torneo Mayhem Classic, 24 de septiembre WWE No Mercy en vivo desde el Staples Center de Los Ángeles, sin fecha anunciada documental exclusivo de la WWE Hall of Famer Alondra Blaze titulado Tal Blaze The Alondra Blaze History, lo siento no es inglés así que no me juzguen. Nuevos episodios de WWE History Time en los que The Rock, Stone Cold Steve Austin, Jake the Snake Roberts y Diamond Dallas Page se unirán a las superestrellas Chris Jericho, Randy Orton y Kofi Kingston para compartir las historias más desternillantes que escucharás. Nuevos episodios de Table for Three de los legendarios Sting, Natural Boy, Ric Flair y Ricky the Dragon Steamboat. Nuevos episodios de Flashback Friday presentados por la colección de WWE Network recorre durante un día entero la historia de la WWE con momentos como la gloria del título intercontinental o la celebración de los 20 años de Goldberg. Y bueno, espero que les haya gustado, ahora sí, ya nos escuchan los molestos clics al principio de cada una de las noticias porque siempre hacía los clics, no sé por qué se escuchaban, si supuestamente pues al principio de la grabación no se debería de escuchar porque cuando empieza la grabación pues se termina el clic, ¿no? Entonces no entiendo mucho, probablemente sí tendría sentido los clics al final de la grabación, pero pues tampoco no tanto, así que no entiendo muy bien por qué esa situación de los clics, pero bueno, ya lo solucioné. Ahora ya vieron la nueva edición, espero que les guste, ya no va a tener tanto a Finn Balor. Voy a ver qué puedo hacer tanto con la despedida como con la presentación, porque obviamente no voy a poner cualquier imagen así que me encuentre. Quisiera poner algo editado con Finn Balor, pero que ya no sea solamente un Finn Balor con un fondo de color. Así que espero que les guste lo que mi yo del futuro vaya a hacer. Y bueno, espero que les haya gustado, si fue así denle like, suscríbanse, compartan y comenten ese muchacho para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!